dar las gracias por venir aquí a nuestro pueblo. Y sobre todo dar las gracias a Joaquín, que se vio en contacto conmigo, que me propuso el hacer el día del Mundial del Olivo aquí. Vamos, encantado de recibirlos a todos. Muchas gracias, alcalde, por invitarnos aquí y poder contar y pasar este día. Creo que es un día, yo creo que completamente de olivas, de ir a coger olivas. Vamos a seguir dando pasos en ese sentido en cuanto a reconocer y homenajear a la figura del olivo y de lo que representa nuestra comarca. Y haremos ya los dos grupos, los que van andando de los que van en coche. Estos olivos ha respondido a una iniciativa que hubo hace unos años de ver si se podían catalogar estos ejemplares singulares que quedan por ahí dispersos en diferentes municipios de la comarca. Bueno, pues estamos dando a conocer lo que ha sido el proyecto Oliveras Centenarias y Tierra de Centenarias, que lo que ha pretendido es dar a conocer aquellos ejemplares de oliveras que de alguna manera están en el territorio y eran desconocidos y que destacan fundamentalmente por sus grandes dimensiones y también por su historia y por otras singularidades. Pero en este caso hoy aquí en concreto pues estamos visitando el conjunto de las oliveras del Mas de Conesa, en donde encontramos un grupo de oliveras de una variedad que además no corresponde con el empeltre y que sobresalen por sus grandes dimensiones. Yo creo que es un factor, lo primero es por puro sentimiento, ¿no? Yo creo que es nuestro símbolo. Si hubiéramos que poner algo que realmente nos une a todo el Bajo Aragón, yo creo que la olivera, como lo decimos aquí, o el olivo, es nuestro símbolo y algo que realmente nos une en todo el Bajo Aragón, ¿no? Yo creo que es algo que nos ha dado, como he dicho antes, nos ha dado vida, nos ha dado fama por el aceite de oliva que tenemos en el Bajo Aragón y ha generado pues que afortunadamente ahora con cultivos más intensivos pues pueda quedarse la gente en los municipios y creo que ha hecho una labor más que importante de asentamiento poblacional y de mantenimiento poblacional. Coincide con el Día Mundial del Olivo, entonces es muy importante y hemos querido esa coincidencia empezar aquí en Las Parras y Jaganta. ¿Por qué? Porque es el patrimonio más importante, más espectacular y de más valor que tenemos en el Bajo Aragón. No es el más importante a nivel productivo, pero sí dentro de la importancia que ha tenido en la historia. El poder ver estas oliveras y la almazara, que la vamos a ver, que se quedó intacta tal y como dejó de funcionar, pues nos da muchas pistas de la importancia y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia, ¿no? Y que sigue siendo muy importante para el Bajo Aragón, la economía que sale de la olivera, tanto el aceite como la aceituna de mesa. Bueno, pues un día importante, por supuesto. Todo es que sea promocionar los olivos es importante. Contactó conmigo Joaquín de Omecima, me lo comentó, y pues estupendo pasar un día por las Parras de Castellote y Jaganta. Visitaremos también la almazara, que es una maravilla, y muy bien. Preparamos a las fiestas el año pasado una ruta, vinimos a verlas con todo el que quiso venir y la gente se sorprendió. Pues no, o sea, yo el primero, que no sabíamos de la existencia de estos olivos tan antiguos. Hombre, cuando te das cuenta que es un árbol precioso, cuando ves que encima el olivo, la olivera que llamamos en el Bajo Aragón, es muy agradecida. Tú le cortas las ramas y al poco tiempo vuelve a brotar rama nueva, vuelve a hacer olivas, en fin, es de lo más agradecido. Y te da lástima que si un árbol es que tiene 1000 años, que en una generación no los carguemos, que de hecho nos hemos cargado muchas cosas. Bueno, pues ahora a continuación tenemos la cata de productos del olivar, porque no solo vamos a catar aceite, sino que también vamos a catar aceitunas, vamos a catar pasta de aceituna y mermelada de aceituna, con lo cual es todo lo que viene del olivar. Bueno, hemos traído una colección muy amplia, hay 20 variedades, por eso de que a veces pensamos que solo hay arbequino y empeltre, pues hemos traído muchas variedades, pero vamos a catar cuatro, las cuatro locales, pues un empeltre,
una manzanilla, o manzanal, o manzanota, o manzanella, porque tiene muchos nombres, en cada pueblo tiene uno. Vamos también una royal y después una farga.